Esta parte, torso, cuerpo, torso, cuerpo. Listo. Vamos a ocultar nuestra cabeza por un momento. Vamos a cerrar nuestro cuello. Toca cerrar todas estas partes para que él nos coloree esa zona. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ponerla de un... Vamos a ponerla que de un rojo. Recuerden que utilizamos el alfa, entonces tenemos que subir este color. Y vamos a utilizar un rojo. Vamos a cerrar un poco acá. Largamos. Retomamos el color de piel de nuestro personaje. Y tenemos nuestro hongo. Listo. Vamos a cerrar acá. Tenemos un pequeño cinturón, por así decirlo. Y vamos a crear. Ya tenemos nuestro torso. Vamos a crear ahora lo que son nuestras piernas. Comenzamos por la pierna. Vamos a utilizar este mismo. Entonces, oh, estoy trabajando en pierna 2 y está por debajo. Voy a volver control Z. Vamos a trabajar en pierna 1. Voy a trabajar por encima del torso. Listo, tenemos nuestra pierna. Y vamos a ver la forma. Listo. Creo que no será suficiente. Vamos a hacerlo, vamos a darle color rojo. Vamos. ¡Uy! Vamos por un momento a cerrarla. Vamos a darle el color rojo. Vamos a la línea, otra vez la cerramos. Y vamos a seleccionar otra vez el color de piel. Vamos a dárselo. Parece que una parte no nos cerró, entonces vamos a ir a esta herramienta acá. Vamos a darle y él se vuelve totalmente la línea. Vamos a acercarnos y vamos a ver dónde no está unido totalmente. Porque el que no esté unido totalmente hace que no nos coloree. Entonces vamos a traer la herramienta balde. Y le damos. Listo. Vamos a darle el color de zapato. Vamos a darle un color más oscuro. Casi negro. Y nuestro personaje ya está tomando forma. Vamos a coger la pierna 1. Darle, seleccionamos la capa bien. Que se vea seleccionada la figura. Vamos a darle control C. Uy. Control C, vamos a pierna 2, la desbloqueamos, bloqueamos pierna 1, nos situamos bien en pierna 2 y pegamos control V. Movemos nuestra capa hasta que nos cuadre y tenemos nuestra pierna número 2. Bloqueamos y vamos a brazo número 1, desbloqueamos la capa, nos acomodamos en ella y vamos a dibujar nuestro brazo número 1. Creamos, cerramos nuestro brazo número 1. Eliminamos estas partes con suprimir. Seleccionamos, suprimimos. Vamos otra vez. Seleccionamos color. Pintamos. Creamos otra línea. Y vamos a crear nuestra mano. Vamos a crear un puño boxeador mejor. Podemos crearlo con esta herramienta, con este puño o con este lápiz, si tiene el pulso para hacerlo.
Entonces, vamos a coger la zona, coloreamos y tenemos nuestro brazo. Podemos quedar de esa forma o lo podemos quedar por medio de partes. Y queda nuestro puño. Vamos a darle una pequeña forma acá. Vamos a darle el color. Y ahí tenemos nuestro puño. Vamos a coger, seleccionamos, control C, bloqueamos. Vamos a brazo 2. Seleccionamos, control V. Bueno, vamos a coger esta herramienta de transformación libre. Cogemos este punto. Sobre este punto es que va a rodar. Entonces, ya como lo aplicamos, vamos a ponerlo y vamos a asegurarnos de que nos quede acorde al otro lado. Entonces, solamente la subimos un poco y nos quedó. Bueno, con esto ya tenemos todo nuestro personaje. Vamos a salir de esta escena a la escena 1. Minimizamos con la herramienta de transformación libre. Podemos seleccionarlo, agrandando, volverlo más pequeño, incluso darle totalmente el giro si lo queremos para el otro lado. En este momento yo lo quiero para este lado. Entonces vamos a seleccionarlo acá, lo tenemos, vamos a ir guardando, control S o podemos ir a archivo y darle guardar. Listo, tenemos nuestro personaje, vamos a dar control al enter para ver cómo va. Bueno, ya tenemos nuestro personaje. Le podemos hacer más sombras, ya di el ejemplo. En este momento lo dejamos así para cortar y no alargar un salto. Y vamos a darle animación a sus brazos y a sus pies. Listo. Vamos a entrar. Quitamos todos esos candaditos. Vamos al fotograma 50. Seleccionamos todos con clic izquierdo y arrastramos hacia abajo, en donde nos queden todos seleccionados, y damos F5. F5 es como insertar fotograma, y es inserta fotogramas hasta el número 5, que era donde estábamos situados. Bueno, vamos ahora al brazo. Vamos a uy, perdón, un error de mi PC. Brazo 1, vamos a seleccionar primero la herramienta lupa, nos acercamos, brazo 1. Es muy importante la capa de que estar seleccionada con lo que hay ahí, porque si no, digamos, no nos llegue a la línea seleccionada y pasamos la herramienta de huesito, la embarramos. Entonces, es muy importante fijarnos en esto. Ya tenemos bien seleccionado nuestro brazo. Seleccionamos la herramienta de huesito, le damos un clic. Esta solo la vamos a seleccionar en dos partes, la pueden seleccionar en todo lo que quieran. Y cree dos partecitas. ¿Cómo vemos de que nos quedó bien? Ocultamos la capa que nos crea ahora nueva, esqueleto, y vemos de que la capa brazo 1 no haya quedado nada. Le damos visto esqueleto y esta capa brazo 1 podemos eliminarla. Ahora, vamos, nos situamos en brazo 2, seleccionamos bien otra herramienta huesito, 1 y 2. Listo, brazo 2, eliminar capa, ya tenemos nuestros dos brazos. Ahora necesitamos las piernas. Vamos a las piernas. Lo mismo. Uno, acá sí vamos a crear las tres partes. Rodilla, tobillo y pie. Vamos a pierna 1, eliminar. Pierna 2, quitamos. Dejamos solo pierna 2 que esté seleccionada. Rodilla, tobillo, pie. Pierna 2, eliminamos. Seleccionamos todo y en cabeza lo que vamos a hacer era tenerla metida en un símbolo. Primero vamos a darle la animación de nuestro brazo. Queremos que en este foto flash funciona como si fuera una película y todo esto son llamados fotogramas. Entonces en cada uno de estos él va a capturar como si fuera un movimiento. Nuestra herramienta esqueleto sirve para eso. Entonces le vamos a decir que en el fotograma número 10 el brazo lo haya recogido así. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar clic izquierdo, seleccionar la punta del huesito y soltamos si él lo recoge. Vamos a decirle que en el fotograma número 23
lo estiré totalmente. En el fotograma número 30 lo vuelvo a recoger, pero más abajo. Luego que en el 40 lo suba. Y vamos a decir que el 50 esté como el primero. Entonces, está este punto donde el brazo está totalmente estirado. Entonces, vamos a bajarlo hasta ese punto otra vez. Lo tenemos que tener cuidado, es muy flexible.